¿Ya? Sí. Muy buenas tardes, amable auditorio de la Opción de Chihuahua. En este momento nos encontramos al sur de la ciudad, en las inmediaciones de la colonia Divisadero, donde hace unos minutos fue localizado por vecinos del sector el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Se indica que se trata de una persona de al parecer de 35 años de edad aproximadamente. No se especifica de forma oficial este dato, solo se sabe que es de unos aproximadamente 35 años, el cual se encuentra maniatado de manos y pies y presenta impactos de bala en el cuerpo. El hallazgo, como les comento, fue hecho por vecinos del sector, quienes deambulaban por el lugar. Unos jóvenes ingresaron a la vivienda para jugar y localizaron el cadáver. En estos momentos, agentes de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General del Estado se encuentran en el lugar de los hechos, iniciando con las investigaciones. Asimismo, servicios periciales y ciencias forenses arribó al lugar para asegurar posible evidencia. Esta es la finca, esta es la propiedad de Block, en la cual al interior se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Hasta el momento, como les comento, no se ha mencionado de forma oficial la edad, solo se tiene un dato extraoficial que es de aproximadamente 35 años, pero no se puede dar a conocer de forma oficial hasta el momento. Solo indican que el cuerpo se encuentra maniatado y presenta impactos de bala. Este hallazgo fue reportado a las autoridades, al sistema de emergencia 911, luego de lo cual se registró una fuerte movilización de unidades de la Policía Municipal, quienes fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Posteriormente lo hicieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y posteriormente arribaron al lugar agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con las investigaciones del caso. Realizan algunas entrevistas entre los vecinos. Indican que este lugar comúnmente es frecuentado por malvivientes del sector, quienes se introducen para drogarse en esta propiedad abandonada, esta propiedad de Block, ubicada en las inmediaciones de la colonia Divisadero, muy cerca en las faldas del Cerro Grande. Aquí podemos ver este cerro en el cual pues ya se han localizado varias personas en las inmediaciones. En esta ocasión, en las colonias Divisadero, se localizó el cuerpo sin vida al interior de una vivienda, de una propiedad abandonada, hecha de Block. Se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual, indican de primeros informes, se encuentra maniatado y con impactos de bala. Este hallazgo, como les comento, generó fuerte movilización de unidades de las distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron ampliamente la zona. Aquí podemos ver los cordones en el lugar y a los elementos. Se encuentran los elementos ya al interior de esta finca abandonada, en la cual se localizó el cuerpo de un hombre, el cual, según los primeros informes, se encuentra maniatado y con disparos de arma de fuego. Hasta el momento no sé. Por el momento, la persona fallecida, localizada al interior de esta propiedad, permanece en calidad de desconocido. Podemos ver las unidades
de las distintas autoridades, en este caso agentes de la policía municipal, fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Posteriormente lo hicieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes acordonaron ampliamente la escena, y posteriormente arribaron al lugar agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones de este nuevo crimen, un nuevo hecho violento ocurrido en la ciudad de Chihuahua, aquí en esta finca, en esta propiedad que ustedes pueden ver en pantalla. Al interior se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Indican de forma extraoficial que la edad oscila entre 30 y 35 años, pero no ha sido confirmado hasta el momento. El cuerpo se encuentra boca abajo y está atado de pies y manos y presenta impactos de bala. Son los únicos datos que se han ventilado en el lugar de los hechos. Ya los agentes de la Fiscalía General del Estado, Servicios Periciales y Ciencias Forenses se encuentran en el lugar, iniciando ya con la toma de imágenes, asegurando pues la escena del crimen para iniciar ya con las investigaciones de este lamentable homicidio. Uno más, un hecho violento más que ocurre en la ciudad de Chihuahua. El día de ayer también se registraron hechos violentos. Por lo pronto nos encontramos, para quienes acaban de sintonizar esta transmisión en vivo para la opción de Chihuahua, les informamos, nos encontramos en las inmediaciones de la colonia Divisadero, a un costado en las faldas del Cerro Grande, donde al interior de esta propiedad se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino cuya edad se oscila entre 30 y 35 años, mismo que está boca abajo, con las manos atadas y los pies atados, y presenta impactos de bala. Ahí podemos ver a los agentes de la Fiscalía General de Estado cómo hacen su trabajo, rastreo, para tratar de localizar la posible evidencia que pudiera encontrarse en el lugar, tales como casquillos, huellas, bachas de cigarro, en fin, que pudieran ser analizados y poder tratar de dar con los presuntos responsables. Hasta el momento se informa de forma extraoficial que el cuerpo se encuentra maniatado, con las manos atadas a la espalda y los pies atados, y presenta impactos de bala. Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron agentes de la Policía Municipal, quienes al confirmar el hallazgo al interior de esta propiedad, acordonaron ampliamente la zona en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Posteriormente reportaron el hallazgo a las autoridades correspondientes, arribando al lugar agentes de la Fiscalía General del Estado, y en estos momentos podemos ver ya al personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que inicia con la toma de imágenes. Podemos ver ahí, están viendo posibles rodadas de vehículo o sangre, están observando que podemos ver a los elementos de la Fiscalía General del Estado que realizan un rastreo por el lugar, observando algún tipo de indicio, alguna evidencia que pudiera ayudar en la investigación para el esclarecimiento. Hasta el momento, les comento, la víctima permanece en calidad de desconocido. Solo se sabe que es una edad aproximada y no oficial, entre 30 y 35 años, el cual presenta maniatado, con las manos atadas a la espalda, las piernas atadas, y presenta impactos de bala. El cuerpo
hasta el momento no se sabe si se lo dejaron abandonado en este lugar o fue aquí mismo donde se perpetró el crimen. Por lo pronto serán las autoridades ministeriales quienes se encarguen de la investigación y la posible identidad de la víctima. Con estas imágenes damos por concluida esta transmisión, agradeciendo la atención a todos nuestros seguidores. Continuaremos al pendiente informando de los hechos más relevantes ocurridos en la ciudad de Chihuahua. Muchas gracias.